ahora sí que estamos con esta situación de pandemia que hemos estado viviendo, tuvimos que trabajar más fuerte para lograr el objetivo, y la novedad es que les tengo una rutita nueva, completamente, algo nuevo, algo que se lo van a llevar, les va a encantar, en la que les vamos a tener la oportunidad de pasar lo que es río, piedra, y es unos paisajes que si les sigo platicando, no van a dormir esperando el día. Es una ruta muy familiar, en esta ruta vas a ver familias completas, desde el niño de brazo hasta el abuelito, que hay que amarrarlo para que no se nos va a salir del carrito. La primera ruta, que es la ruta de agua, que tenemos algunos años recorriéndola, el punto importante ahí donde de hecho se va a hacer la comida es la comunidad de Tonach en el Salto Chico. La segunda ruta, que es la ruta nueva, se llama, aquí la conocemos nosotros, como Pahuiranas y el Arroyo, porque tiene un arenal que se van a quedar impresionados con él. Va a ser precisamente en ese mismo arenal donde vamos a entregar la comida y vamos a tener un ratito de convivencia ahí. El tercer punto sería una comunidad que se llama Cumbre de Huerachi. Es una ruta, digamos que muy rápida, y eso sería en la comunidad de Cumbre de Huerachi. La comida se va a hacer precisamente en un divisadero en donde se encuentra una iglesia. Vamos a estar en la iglesia y el divisadero está, pues, tiene una vista impresionante para lo que es la barranca. La intención es de ir y regresar temprano porque tenemos el cierre con la ruta nocturna. Y en nombre de Huachochi les damos la más cordial las bienvenidas. Ya saben que Huachochi los espera con la puerta abierta. Es de alrededor de 110 kilómetros, sí, nuestra tradicional bendición de cascos. Prácticamente la mayor parte de la ruta es pasada por arroyos. Vamos a visitar la cascada del Salto Chico en Tonachi. La intención es el banderazo de salida por las autoridades municipales. Damos el banderazo de salida. Que Dios los acompañe. Saludos a todos. De Chihuahua para el mundo. Hola.
chulada, chulada de ruta, que andamos al tiro. Oh, todo dar, muy buena ruta, mucha agua. En sí, la ruta Tarahumar es una ruta muy bonita, muy escénica. Hacemos el recorrido por todo el arroyo de Sibarachi hasta llegar a las cascadas en Tonachi. Paisajes están hermosos. Que está hermosa la sierra, que vengan a visitarnos. Venimos de Yonkis Team, de Delicias, Camargo y Chihuahua. Pues aquí estamos con las damas que no quieren salir en pantalla. Diana Luján. Hola. Hola. Nada más, pues ojalá que más gente viniera, se animen. Está muy padre estas rutitas y pues que se animen a venir. Corraleño de Juárez, arriba Corraleño. ¡Oh! Thank you.
hiciera esa maniobra, Impresionantes. Mira más. La comida.
comida de hoy? Costilla, ¿va? Costilla. Vamos a ver, aquí. No, pues cómo no. Esta es la parrilla más larga que he visto. Con más carne. Sí, con más carne. Muy bien, muy, ¿sí? Muy suave. Muy suave. Experiencia. O sea que estamos en Aventura Off-Road. Así es. Ramón, saluditos, un abrazo. Gustavo, alias Mankiki. Pues vámonos, muchachos. Fueron días de convivencia con esta gran familia, de sacar en alto el nombre de Ruta Sierra Tarahumara. Me apoyé de aquí a mi hija, la mayor, Karen, a quien le agradezco de todo corazón, a Jimena, mi hija, la más chiquita, y a mi vieja hermosa, que la amo y la quiero, que fueron mi pilar para sacar adelante este evento, al igual que el grupo de trabajo que tengo de campo, que son mis compañeros, que no me dejan solo. Y bendito Dios, tuvimos la oportunidad de sacar este evento y pienso que la gente se lo lleva en el corazón y vamos todos felices y contentos. Y sí, esperamos que la gente nos siga acompañando y que hayan disfrutado de estos días. En nombre de la familia Holguín Lucero, tienen unos amigos en Huachochi y estamos a sus órdenes para cualquier situación.